Mi nombre es Lucila Baigorria, reina de departamental de Godoy Cruz, 2022. Tengo 20 años y soy estudiante de abogacía en la UNCuyo. Mis experiencias propias me han llevado a elegirlo y estar involucrada desde más o menos segundo o tercero de la secundaria. Me interesó mucho eso, lo de las leyes. Vi muchos casos, me empecé... Es como el destino, cuando te llama algo y te empiezan a pasar muchas cosas similares, dije, y esta es mi carrera, mi carrera, mi carrera. Felizmente ingresé en el primer año y en el primer intento y súper feliz, tratando de llevarla a la carrera lo mejor posible, con la mejor fuerza y no bajar los brazos con eso. Me quiero especializar en penal. Repito, experiencias propias me han llevado a querer mejorar y tener y brindar un buen servicio como abogada penal, como abogada en sí, a todos los que lo necesiten. Me veo sumamente feliz, porque es lo que me gusta, es lo que quiero demostrar y que quiero que me conozcan, no tan solo como Lucila, la reina de la Vendimia 2022, sino como Lucila, la abogada, la doctora, que todo el mundo me reconozca por mi trabajo bien y no por el malo. ¿Qué me llevó a ser reina? Siempre tuve el sueño de ser reina de chiquita, creo que muchas mendocinas lo hemos tenido. Viviendo la vendimia desde muy cerca, aparte yo tengo mi familia que es súper, súper fanática, mi padrino súper fanáticos todos, y me impulsaron ellos, mi padrino, mi madrina, mi mamá, todos los años me decían, inscribite, presentate, candidateate, y era como que no me sentía, no es lo mismo decir, bueno, puedo ser reina, pero ahora que yo lo soy es totalmente diferente ser reina con todo lo que tenés que, todo lo que conlleva ser reina. No solamente es llevar corona, cetro y capa, sino también tener muchas responsabilidades. Ellos me llevaron a hacer esto, pero es porque también es mi sueño y ellos fueron los que me impulsaron a decir, no te escondas, salí y presentate a hacer lo que vos quieras y hacer lo que más sueñas, que es ayudar a la gente. ¿Qué haría si llego a ser reina nacional? Primero, creérmela, que es lo que hago ahora. Tratar de creerme como soy reina departamental. Tengo un proyecto en mano y tengo un proyecto que quiero llevar a cabo, tanto departamental como nacional, que es muy importante. Mis compañeras de corte también tienen otros proyectos muy, muy importantes que abarcan muchos problemas y muchas temáticas que son igual o más importantes que el mío. Y me gustaría llevar a cabo todos esos proyectos. Esos o cualquier problemática que venga un ciudadano y me diga, Luli, me pasa esto y esto, quiero que me escuches, quiero que me ayudes a hacer tal cosa, y decir, bueno, eso sí, a escucharlo, a apoyarlo, porque es lo que hace una reina, es ser el puente entre el Estado, el gobierno y la ciudad, el pueblo. Stay down.